Si has entrado en este vídeo es porque quieres aprender a cómo crear tu propio canal automatizado con inteligencia artificial y totalmente gratis. Pues déjame decirte que has entrado en el lugar correcto, ya que te voy a enseñar paso a paso a cómo crear desde el logo hasta la miniatura del vídeo que vamos a hacer. Además, todas las herramientas que te voy a enseñar en este vídeo son las que utilizo yo para mi propio canal automatizado. Y encima veréis que son totalmente gratis. Y no te preocupes porque no vamos a usar la inteligencia artificial de Flicky. Vamos a usar otra que es mucho mejor, pero eso lo veréis luego. Dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Vale, lo primero de todo tenemos que pensar de qué queremos que vaya nuestro canal, o mejor dicho, cuál queremos que sea el nicho de nuestro canal. Nichos hay un montón, como es el de cocina, deportes, finanzas. Podemos elegir el que queramos, pero si estás un poco perdido y no sabes cuál elegir, pues te recomiendo preguntar a ChatGPT, que es lo que vamos a hacer ahora. Aquí vamos a pedirle los mejores nichos para empezar un canal de YouTube. Vale, en este caso me ha generado 5 nichos, como son belleza, tecnología, fitness. Hay muchos más, pero bueno, estos 5 nos vale. Yo en mi caso, mi canal automatizado va sobre finanzas y maneras de ganar dinero, por lo que te recomiendo escoger el tuyo antes de crear un canal de YouTube. Antes de seguir con el vídeo, suscríbete. De verdad que me lo vas a agradecer porque estoy subiendo muchísimas formas de ganar dinero en internet que seguramente ni conocías. Así que suscríbete, que es totalmente gratis. Una vez tenemos el nicho, vamos a crear el logo de nuestro canal. Aquí tenemos dos opciones: o usar la plataforma de Canva o utilizar una inteligencia artificial que nos genere el logo. Yo en mi caso te recomiendo muchísimo esta última opción, y es la que voy a hacer y la que os voy a explicar. La inteligencia artificial que vamos a usar está de por aquí, que se llama Blue Willow. Seguramente mucha gente ya conozca esta inteligencia artificial, ya que se está poniendo bastante de moda. Y os digo que yo usándola desde hace muchísimo tiempo y la verdad que funciona muy muy bien. Y lo bueno es que es totalmente gratuita y podemos generar todas las imágenes que creamos. Por cierto, te estoy dejando en la descripción todos los enlaces a todas las páginas y herramientas que voy a utilizar en este vídeo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para poder utilizar esta inteligencia artificial? Bueno, lo primero de todo y fundamental es tener Discord. Si no tienes Discord, no vas a poder utilizar esta inteligencia artificial. Una vez tienes tu Discord, le das aquí donde pone Join the Free Beta. Si lo hemos hecho todo bien, nos va a aparecer esto de por aquí, que es el servidor de la inteligencia artificial de Blue Willow. Ahora tenemos que hacer una cosa que te recomiendo muchísimo hacer si vas a utilizar esta inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer es crear un servidor donde vamos a estar nosotros solos con la inteligencia artificial. Esto lo hago para que no estemos en una sala pública donde todo el mundo pida sus cosas y perdamos lo nuestro si pedimos algo. Vais a ver que es súper útil y muy sencillo de hacer. Para ello te vienes aquí a la izquierda y le das a añadir un servidor, crear mi plantilla para mis amigos y yo, y aquí le vamos a poner un nombre. También le puedes añadir una foto si pinchas por aquí. Ahora le damos a crear y ya tenemos creado nuestro servidor. Ahora vamos a añadir la inteligencia artificial de Blue Willow a este servidor. Para ello volvemos al servidor de la inteligencia artificial y aquí arriba en estos 4 iconos damos al cuarto donde pone mostrar lista de miembros, y el primero que nos aparece es el bot de Blue Willow. Para añadirlo simplemente pinchamos y le damos a añadir al servidor. Aquí seleccionamos nuestro servidor y le damos a continuar, autorizamos, completamos el captcha, y si volvemos a nuestro servidor pues ya podemos ver que, bueno, da toda la bienvenida a Blue Willow, y aquí a la derecha también nos aparece el bot de Blue Willow. Ahora sí podemos utilizar esta inteligencia artificial. Para crear el logo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pedirle para poder crear un logo con esta inteligencia artificial? Bueno, pues muy atentos porque voy a hacer un ejemplo y vais a ver qué palabras tenéis que poner vosotros para poder crear un logo. Lo primero de todo tenemos que escribir aquí barra imagine y ya automáticamente nos aparece barra imagine prompt. Aquí le damos a enter y ahora podemos escribir lo que queremos. Lo primero de todo es poner lo que queremos que esté dentro del logo. Por ejemplo, si mi canal va de finanzas, pues por ejemplo puedo pedir una persona sujetando un billete, así que voy a pedir eso. Ahora lo siguiente que hago es poner una coma después de la idea que quiero que esté dentro del logo y pongo las siguientes dos frases: dentro de un círculo, coma, con el fondo blanco. Una vez tenemos esto, le damos a enter. Y ahora vamos a esperar a que nos genere la imagen. Nos ha generado un total de 4 imágenes. Y como veis, todas menos la última cumple con lo que hemos dicho. En este caso sí es cierto que la segunda opción es la única que ha hecho una persona sujetando un billete. Pero bueno, igualmente podéis volver a pedir lo mismo y os va a generar otras 4 imágenes diferentes. Ahora lo que voy a hacer es guardar el logo. A mí en mi caso me ha gustado la segunda foto. Para guardarlo le tenemos que dar aquí en el apartado que pone U1, U2, U3, U4. En este caso es la segunda foto, así que le doy a U2. Esto lo que va a hacer es que genere la imagen otra vez, pero en grande, como estáis viendo aquí. Ahora bien, ¿cómo puedo descargar yo esta imagen? Muy sencillo. Para ello volvemos otra vez a la página de Blue Willow y le damos a esta cuarta opción que pone Gallery. Una vez se nos ha cargado y hemos aceptado una autorización para poder cargar las imágenes de nuestro Discord a la galería, nos va a aparecer esto de por aquí, que es simplemente el historial de todas las imágenes que hemos pedido a la inteligencia artificial. En nuestro caso, como veis, el logo nos aparece aquí. Para poder guardar la imagen simplemente te vienes a estos 3 puntos y le das a Save Imagine. Y ya tendremos nuestra imagen guardada. Ya tenemos el logo de nuestro canal. Ahora vamos a crear nuestro primer vídeo. Para la estructura y el argumento del vídeo, lógicamente vamos a usar ChatGPT. Le vamos a pedir a ChatGPT ideas de vídeo relacionado con vuestro nicho. Si es de cocina, pues pedir vídeos relacionados con cocina. Yo en mi caso, como es de finanzas, voy a pedir algún tipo de vídeo relacionado con las finanzas. En este caso me ha generado 7 ideas de vídeo. Y la que más me gusta es la tercera, que va sobre inversiones y ahorro. Ya tenemos la idea de nuestro vídeo, ahora vamos a pedir el argumento. Para ello le voy a pedir a ChatGPT que genere un vídeo completo de
la tercera opción, que en este caso es otra vez inversiones y ahorro. Vale, me ha generado la introducción, el argumento y la conclusión del vídeo. Así que ya casi tenemos hecho nuestro vídeo. Ya solo nos quedan dos cosas, la edición y la miniatura. Así que muy atentos a los siguientes pasos. Para poder crear el vídeo vamos a usar la inteligencia artificial de Microsoft llamada Clipchamp. Esta inteligencia artificial la llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo también para mi canal automatizado y la verdad que funciona muy muy bien. Os voy a enseñar cómo se utiliza. Vale, lo primero de todo, le damos aquí donde pone crear un nuevo vídeo y se nos va a cargar esta interfaz de por aquí. Es muy sencilla de utilizar. Lo primero que vamos a hacer es pasar a una voz artificial el argumento que nos ha creado ChatGPT. Para ello nos venimos aquí donde pone grabar y crear, texto a voz, y aquí vamos a configurar esto. El idioma en mi caso quiero que sea español. La voz aquí os recomiendo la de Darío, que es bastante natural, aunque tenéis un montón de voces que también podéis usar. Y ahora aquí donde pone escribe tu texto aquí, vamos a copiar todo esto y lo pegamos. Ahora ya simplemente le damos a guardar en multimedia y ya como veis aquí a la izquierda tenemos creado nuestro audio de nuestro vídeo. Ya simplemente arrastramos y lo soltamos aquí. Ahora otra cosa que te recomiendo hacer es poner subtítulos a tu vídeo. Esto es algo bastante importante porque muchísima gente que ve tus vídeos en transporte público, por ejemplo, por lo que hay mucho ruido y no puede escuchar la voz. Para ponerlo es muy sencillo también, simplemente te vienes aquí a la derecha donde pone subtítulos y le das a activar subtítulos automáticos. Aquí seleccionas el idioma español y le das a activar subtítulos automáticos. Ahora ya simplemente hay que esperar a que genere los subtítulos. Mientras se generan los subtítulos vamos a ir creando las imágenes y el contenido de nuestro vídeo. Para ello vamos a usar otra vez la inteligencia artificial de Blue Willow. Pero antes de nada le vamos a pedir a ChatGPT qué imágenes tienen que ir en cada parte de nuestro vídeo. Mirad, yo le he dicho, dime las imágenes que debo poner en cada una de las partes del vídeo. Y como veis me ha generado descripciones de fotos que tengo que poner en cada una de las partes. Por ejemplo, la introducción pues dice, puedes comenzar con una imagen que muestre a alguien ahorrando dinero. Por ejemplo, si me venga al apartado de otras opciones de inversión, pues me dice que puede incluir imágenes de bienes raíces. Así que una vez tenemos esto, vamos a pasar a la inteligencia artificial y vamos a pedir imágenes relacionadas con lo que nos ha dicho ChatGPT. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa que voy a poner. Es lo mismo otra vez, barra imagine prompt. Ahora ponemos la idea, ponemos una coma y ahora muy importante poner lo siguiente. Guión, guión, AR, espacio, 3, 2 puntos y un 2. Esto es para que la imagen sea rectangular y no sea cuadrada como estáis viendo aquí. Así que es muy sencillo. Simplemente pon la idea, todas las cosas que quiere tu imagen y al final pon coma, barra, barra, AR, 3, 2 puntos y un 2. Ahora le damos a enter y como veis aquí se me ha generado otras 4 imágenes, pero son rectangulares y no son cuadradas como el de arriba. Que las imágenes sean así nos va a favorecer muchísimo a la hora de la edición. Ahora esto ya es igual que como hemos hecho con el logo. Cuando nos gusta alguna imagen le damos a 1, U2, U3, U4. Y luego vamos a la página de la inteligencia artificial, le damos a Gallery y empezamos a guardar todas las imágenes que hemos generado. Yo lo voy a hacer y una vez tenga generada todas las imágenes, vuelvo. Vale, una vez ya tenemos todas nuestras imágenes descargadas de la inteligencia artificial, vamos a importarlas al editor. Para ello te vienes aquí a la izquierda donde pone importar medios y cargas todas las imágenes que has generado con la inteligencia artificial. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es arrastrar cada una de las imágenes que nos ha dicho ChatGPT a cada una de las partes relacionadas con la imagen. Pero aquí te voy a recomendar una cosa para que quede todo más dinámico. Lo primero de todo es darle aquí este botón que pone rellenar para que la imagen quede mucho mejor. Lo segundo que te recomiendo para dar dinamismo al vídeo es pinchar en la imagen en la línea del tiempo, como veis aquí, y darle donde pone efectos. Aquí en efectos te recomiendo poner este que pone zoom lento. Como veis es un zoom lento que va bastante bien para el vídeo. Ahora esto lo tenéis que hacer con todas las imágenes. Yo en cuanto lo tenga vuelvo. Una vez tenemos ya editado todo nuestro vídeo vamos a guardarlo. Para ello simplemente te vienes aquí donde pone exportar. Aquí le damos a 1080, la calidad más alta que hay, y esperamos a que procese todo el vídeo. Mientras procesa podemos ponerle un título. Para ello también te recomiendo usar ChatGPT. En mi caso me ha generado este título que pone guía completa para principiantes sobre cómo invertir tu dinero y hacerlo crecer. Es bastante bueno, así que lo voy a copiar, pincho aquí en el título y lo pego. Y ahora ya sí, vamos a esperar a que procese todo el vídeo. Una vez ha completado el proceso, le damos aquí a guardar en el ordenador. Y ya tendremos nuestro vídeo. Ahora solo falta la miniatura. Para ello vamos a usar la página de Tooms Studio, con la que vamos a poder hacer miniaturas bastante profesionales, como las que estáis viendo por aquí abajo. Aquí simplemente vamos a escoger la miniatura que más nos guste. Incluso podemos buscar alguna que esté relacionada con nuestro sector. Aquí tenemos la barra, podemos buscar por ejemplo finanzas. Y vemos que nos aparece un montón de miniaturas que podemos modificar. Imaginaros, si por ejemplo me gusta esta primera, pues simplemente pincho y le doy aquí donde pone load. Lo único que nos pide esta página es que estemos registrados para poder utilizar estas miniaturas. Una vez ya tenemos cargada la miniatura, ahora la vamos a modificar. Para modificarla es muy sencillo, simplemente pinchas en, por ejemplo, esta letra, te vienes aquí a la derecha y vas a ver que se ha seleccionado la palabra. Ahora ya simplemente le das doble clic y empiezas a escribir lo que quieres.
Y así con todo. En cuanto termine la miniatura, vuelvo. He terminado de hacer la miniatura y como veis ha quedado así. La verdad que el resultado es bastante bueno por hacerlo en 1 o 2 minutos. Ahora ya simplemente lo que tenemos que hacer es venirnos para abajo y darle aquí donde pone Download. Ya tendremos descargada nuestra miniatura. Ahora voy a subir el vídeo con vosotros. Para ello simplemente le damos aquí a crear, subir vídeo. Aquí cargamos el vídeo que acabamos de crear. Y ahora ya esto es bastante sencillo. Esto lo eliminamos. En el título podemos poner algún tipo de emoticono. Vamos a poner una descripción que también se la vamos a pedir a ChatGPT. Copiamos esto, lo pegamos y también vamos a cargar la miniatura que hemos hecho. Y en un principio ya estaría todo. Yo en mi caso voy a programar este vídeo para dentro de unas horas. Y como veis ya se está procesando el vídeo y solamente hay que esperar a que se suba. Es más, cuando estés viendo este vídeo seguramente ya esté subido el vídeo por si quieres ir a verlo. Acabáis de comprobar que es posible crear tu propio canal automatizado de YouTube con inteligencia artificial de manera totalmente gratis. Lo bueno de esto es que podemos crear todos los vídeos que queramos para nuestro canal automatizado, cosa que con otras inteligencias artificiales no pasa y tenemos que pagar. Y ya te digo que todas las inteligencias artificiales que te he enseñado en este vídeo funcionan bastante bien y son sencillas de utilizar. Y por cierto, si no te quieres perder cuáles son los resultados del canal automatizado que acabas de ver, suscríbete porque próximamente, en cuanto cumpla un mes, voy a subir los resultados tras estar subiendo vídeos a ese canal. Así que suscríbete. También decirte que tengo redes sociales como son TikTok e Instagram, donde puedes seguirme y contactarme por si tienes algún tipo de duda. Dicho esto, nos vemos en la próxima.